Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche de este inicio de año queremos dar un vistazo por el mundo para conocer cuáles fueron los hechos que determinaron el rumbo de su historia y han colocado, tocando la vida en nuestra República Dominicana. Además de estos reflejos de política internacional que tendrán repercusiones en nuestro país, queremos analizar esta noche cómo se manejará la política doméstica con miras a las próximas elecciones presidenciales y qué podemos esperar de los partidos políticos dominicanos y el manejo de la corrupción y los problemas que nos aquejan como nación. Durante el año pasado estuvimos hablando en Entre Puntos sobre temas recurrentes que marcaron el panorama mundial, como por ejemplo los avances de los yihadistas del Estado Islámico, principalmente en Irak y Siria, y la coalición de 40 países formada para contrarrestar o debilitar esta acción. También hablamos de los conflictos entre Rusia y Ucrania, sobre la recuperación económica de los Estados Unidos y Europa, las repercusiones de la desaceleración de la economía china en el mundo, también del optimismo chavista versus el déficit versus la difícil situación que vive Venezuela. Yo diría que con récords de inflación y desabastecimiento, y en la última parte del año empeorada, amigos, por las bajas en el precio del petróleo. Hablamos también de un México hastiado por la violencia que pondrá más presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto para que tome medidas con temas tan serios como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y probablemente masacrados por narcotraficantes en septiembre pasado en Iguala. Colombia, por su parte, con el tema del presidente Juan Manuel Santos y la posible firma del acuerdo de paz con las FARC, que pondría fin al conflicto armado de medio siglo. Y Brasil, por otra parte, donde esperamos que este 2015 no toque a la presidenta Dilma Rousseff con este escándalo de corrupción del Petrolão y otros sobornos que también se han descubierto en otras licitaciones públicas. Bueno, por otra parte, también hablamos sobre Europa, hablamos sobre el avance del populismo por un lado y por el otro, Francia y Gran Bretaña, el avance de las derechas, con sus discursos de control de la inmigración y cierto antieuropeísmo en el centro del debate político. Yo pienso que ambas posturas podrían ser exageradas si se van a los extremos. Bueno, pero para iniciar este programa de esta noche, ya saliendo de las fiestas navideñas, nos gustaría comenzar este conversatorio hablando sobre cuáles serán las consecuencias del fin de 53 años de Guerra Fría entre Estados Unidos y Cuba con la normalización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y yo me pregunto por qué ahora, después de más de 50 años, se retoman estas relaciones diplomáticas y la pregunta obligada es cuáles son las causas de esta nueva era y a qué intereses responden. Es algo indudablemente natural, pero quisiéramos saber cómo afectará económicamente esta apertura de Cuba al turismo, al comercio, a la vida de Occidente. Pero para conversar sobre este tema, hemos invitado esta noche a la politóloga, la doctora Rosario Espinal, aprovechando sus frecuentes visitas a nuestro país con estos interesantísimos análisis que hacemos en Entre Puntos, que casi se nos escapa esta vez, pero ella sabe que ya esta es una parada obligada aquí en Entre Puntos. Bienvenida, Rosario. Gracias. Qué bueno tenerte por aquí, qué bueno tenerte cada vez que podemos atraparte aquí en Entre Puntos, porque la verdad es que hacer estos estudios, estos análisis del panorama internacional y del panorama nacional nos ayuda a entender mejor las cosas que van a pasar y hasta algunos amigos los pone a investigar un poco más del tema. Yo quisiera, Rosario, que comenzáramos por Cuba, porque es un hecho nuevo, es una nueva era, como decía, que se abre en América y para nosotros, al tener a Cuba tan cerca, puede afectarnos tanto en manera positiva como en manera negativa, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre por qué el momento, cuáles son las intenciones del presidente Obama, cuáles son las intenciones de los Castro, realmente si abrirá este gobierno cubano
pues a una occidentalización, ¿cómo nos afectará esto económicamente a los dominicanos? Sí, pues yo pienso que el anuncio del inicio de la reapertura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es probablemente la noticia más importante del año 2014 para este continente. Sí. La baja del petróleo creo que es la más importante para el mundo en sentido general. Para el mundo entero. Pero para esta región creo que eso. Bien, hay dos partes. El presidente Obama anunció lo que pudo, es decir, lo que está bajo su control hacer. Una buena parte de lo que define el llamado embargo lo tiene que cambiar el Congreso de Estados Unidos. Sí. El Congreso de Estados Unidos, a partir de ahora, está en manos absolutas del Partido Republicano, que desde ya, pues, o desde el anuncio, ha planteado que no va a apoyar esas medidas que anunció Obama, etcétera. Pero creo que lo que refleja el anuncio es lo siguiente. Primero, Obama tenía la intención de modificar la relación con Cuba. A él le queda poco tiempo, claro. Le quedan 2 años en el poder. Él sabe que él tiene un Congreso adverso, que lo que él va a hacer lo tiene que hacer desde la presidencia, y es lo que hizo con esto. Y en 5 semanas después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, él ha anunciado la disposición migratoria, sí, que permite que un conjunto de inmigrantes por lo menos no se vean afectados por deportación ante la incapacidad del Congreso de modificar o de establecer parámetros para la legalización de esas personas, de esos inmigrantes indocumentados. Firmó el acuerdo climático con China y luego lo de Cuba. O sea que Obama ha estado tratando de tener una presidencia bien activa, a pesar de que el Congreso va a ser muy negativo hacia él. Pero con respecto a Cuba, yo pienso que es parte del legado que él quería dejar. Les facilita las cosas en abril, cuando se produzca la reunión en Panamá, donde los países latinoamericanos pusieron mucha presión para que Cuba participara. Sí, sí. Y iba a ser una situación muy difícil para Obama, si se mantenía todo igual, llegar a esa reunión o no ir. Sí. Las dos cosas iban a ser muy difíciles. ¿No lo pudo haber hecho antes, cuando el Congreso tenía más participación demócrata? Bueno, es que no hubiera conseguido tampoco resolver el problema, porque la Cámara de Representantes, sí, estaba con el control republicano. Sí, así que ahora o antes hubiera sido igual, el mismo problema. Sí. Así pasó con la ley de migración. Sí. La aprobó el Senado y luego prácticamente le engavetó la Cámara de Representantes. Sí. Así que, pero de todas maneras hay un deshielo de esa situación, y Obama se siente ahora más cómodo relacionándose con los países latinoamericanos, porque por lo menos de su parte la espina de Cuba pues cede. Algo que él prometió como y también algo que él prometió, claro, o sea, de que mejoraría esa situación. En términos de política doméstica, porque siempre se decía, no se atreven a hacerlo por el voto cubano-americano, sí, porque en realidad Estados Unidos restableció relaciones con países con los que tuvo guerra, como Vietnam. O sea, si restableció relaciones con Vietnam, ¿por qué no lo hacía con Cuba? Claro, claro. Entonces, el hecho es que siempre se planteaba, en última instancia, pero es que aunque estableció ya relaciones con otros países con quien tuvo incluso guerra, está el voto, que no lo tiene con otros países, que el supuesto voto cubano-americano, que entonces se revertiría en contra de los demócratas en este caso. Sí. Pero Obama ganó el estado de la Florida en sus 2 elecciones, incluso en la reelección, cuando él era ya menos popular. Y se ha dado un cambio en la población cubano-americana, porque la población ferozmente anticastrista o se murió, sí, o es vieja ya. Uh-huh. Entonces, lo que hay son sus hijos y sus nietos, que tienen una posición más abierta y entienden que para Cuba es mejor que se restablezcan las relaciones con Estados Unidos, a que permanezca esta tensión. Y entonces, ¿cómo se desarrollaría, Rosario, esta ley que protege a los cubanos que llegan a las playas norteamericanos y le da la nacionalidad sin preguntar nada y tienen muchísimos privilegios? ¿Cómo se manejaría esto? Yo supongo que el día que todo se normalice,
eso va a cambiar, porque eso se fundamenta en la Guerra Fría, es decir, eran refugiados políticos que provenían de un país comunista. Sí. Entonces, bajo esa sombrilla, digamos, legal, es que los cubanos que llegaran a territorio de Estados Unidos automáticamente podían permanecer en territorio y solicitar un estatus legal. Sí. Es decir, un cubano que cruza la frontera mexicana, por ejemplo, hoy, y llega a Estados Unidos, tiene unos privilegios que no tiene un mexicano, claro, ni un dominicano, por ejemplo, o un panameño, sí, o un guatemalteco, sí, que cruce esa frontera. El que cruce esa frontera de cualquier otro país es un indocumentado. Va a ser deportado posiblemente. O si se queda es indocumentado. Sí. El cubano que cruza esa frontera puede recurrir a ese amparo legal. Entonces, eventualmente, eso tendría que cambiar porque no habría justificación. Pero falta tiempo para eso. Pero esa sería la lógica, uh-huh, de la situación. Sí. Para Cuba, creo también que fue una medida inteligente soltar, aflojar, porque Rusia ya no es el país que lo, claro, protege. Claro, ayuda, Chávez, económica. Y Venezuela con Chávez sí ha protegido mucho a Cuba, pero el régimen venezolano se tambalea, claro, y si los precios del petróleo siguen bajos, uh-huh, ahí no se sabe lo que va a pasar, no, pero va a ser muy difícil, sí, para el régimen venezolano. Sí. Y de mantenerse, tendría que mantenerse con unos niveles de represión muy altos. Inclusive no se sabe ni siquiera si el régimen venezolano se va a mantener. No se sabe si se va a mantener, y si se mantiene como quiera, se va a mantener con mucha precariedad, sí, porque tendría que aumentar aún más los niveles represivos. Sí. Entonces Cuba es Venezuela es una interrogante. Cuba no puede confiar ya en que Venezuela por largo tiempo puede seguir resolviendo los problemas de petróleo, de abastecimiento de petróleo. Y luego, la alternativa sería China. Y China está dispuesta, pero Estados Unidos tiene la mira, digamos, en China. Porque China es el desafío a nivel internacional ahora mismo. El intento que hizo Putin de reposicionarse se lo acaban de desplomar con la baja en el petróleo. Sí. Pero China tiene una situación económica de más bonanza, porque es una economía exportadora del mundo, de muchísimos productos. O sea, la economía china no depende del petróleo, claro, de uno o dos productos, claro, depende de exportar ropa, uh-huh, maquinarias, etcétera. Sí. Y como es un país con una población tan grande, también compra muchos productos a muchos países. Se mantiene con su propia compra, que cada día hay más personas acomodadas en China. Exacto. Claro. Entonces, tiene muchos problemas internos, pero bueno, eso es otro tema aparte. Uh-huh. Pero de todas formas, China sería la alternativa para Cuba. Aunque está bajando su Producto Interno Bruto, pero como quiere, es un país, es el gigante, como le dicen. Entonces, la medida ya de Estados Unidos, creo que es una forma de entrar ya en la competencia, sobre todo con los, o sea, Europa, países europeos, un poco Canadá, que han ido haciendo inversiones, pero yo pienso que también mirándolo más a largo plazo. Haciendo inversiones en Cuba. En Cuba, uh-huh, pero mirándolo más a largo plazo, yo pienso que es China. O sea, ¿qué iba a hacer China si Cuba, por ejemplo, buscaba un apoyo? A ver qué encontraba, sí, digamos, ahí, porque no hay más fuentes, o sea, sí, ¿quién más puede mantener, claro, a Cuba? Claro, claro. Ya no hay, uh-huh, o someter la población, sí, a unos niveles de sacrificio. Sí, que tampoco iban a explotar. Exacto, entonces yo pienso que los Castro pensaron, bueno, nosotros estamos todavía en el poder, vamos nosotros a iniciar este proceso, sí, para hacerlo. Se quedan con la gloria. Exactamente, se quedan con la gloria, uh-huh, ellos lo iniciaron, uh-huh, pues ellos pueden manejarlo, uh-huh, de manera más directa. Entonces yo pienso que ha sido finalmente, porque esto debió ocurrir hace mucho. Claro, hace mucho. Yo desde los años 90. Pero ha sido el momento menos traumático, tanto para los Estados Unidos como para Cuba en hacerlo, porque como que ha sido algo que vino. No es, uh-huh, algo que las mismas poblaciones de adentro pueden decir, pero ¿qué estamos haciendo? Nos fallaron, al contrario. No, incluso, y los dos gobiernos se pusieron de acuerdo. Realmente fue un acuerdo arriba, uh-huh, totalmente. Uh-huh. Pero un acuerdo arriba con el cual, pues, la gente abajo no tiene mayor desacuerdo. Claro, exacto. No tiene mayor desacuerdo en este momento. Porque la mayoría de los norteamericanos piensa que debía
Y yo creo que los cubanos también, y los cubanos, Rosario, también. Llegó el momento en que estas cosas ya quedaron atrás. Claro. Es lo que tú dices, si los Estados Unidos tienen relación con países que tuvieron guerras sangrientas, ¿por qué no con Cuba ya a esta hora? Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Rosario. Nos queda el tema de qué pasará con la República Dominicana, si esto nos va a quitar mucha oportunidad de comercio, de turismo, o también nos va a dar oportunidades. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom, siente tu libertad. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti. Comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Buenas noches. Bienvenido a su segmento Educando la Mirada. Luego de haber hablado del Renacimiento, que nace en el siglo XV en Florencia, le sucede el estilo barroco. Hoy veremos una de las principales obras, El Éxtasis de Santa Teresa por Lorenzo Bernini. Gamal, esa palabra barroco, ¿de dónde surge? La palabra es incierta, pero la convicción mía de muchas personas es que viene de una voz portuguesa, baroque, que significa perla irregular. Todo en el barroco es movimiento, es irregular. Fue usado en un sentido peyorativo el nombre, despectivo, para expresar lo que era ridículo, el exceso de ornamentación, pero no se ha sido justo. El barroco es un gran movimiento con grandes maestros. Sin embargo, se usa cuando una gente habla muy florido. Ay, que él es muy barroco.
o en su manera de vestir hay gente muy barroca, que se le va la mano. ¿De qué se trata esta escultura? O sea, ¿tiene que ver con un pasaje en la vida de Teresa de Ávila? Teresa era una mística, neoplatónica, poeta, y como platónica ella creía que el cuerpo era una cárcel del alma. Dice la tradición, eso ya es un problema de fe de cada uno, que ella llegó a flotar y a levitar. En un momento que un ángel la clava con una saeta, y ella se llena de amor por Dios. Por eso escribe un poema que dice, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y fíjense cómo expresa. Pero nos salió poeta el arquitecto. Sí, sí. Y dice Teresa de Ávila, ya voy a seguir entonces porque tú me diste cuerda. Ay, qué larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Ella se muere por morirse. O sea, es un deseo de morir. O lo que decía Fray Luis de León, ¿y cuándo libre de esta prisión yo podré volar al cielo? Entonces, esa es la escena que se narra ahí. En otra triangulación, no triangulación, yo diría que en una diagonal descendente, que baja como en cascada, en esta obra maestra de Bernini, muy diferente a la Piedad Vaticana o a cualquier escultura de Miguel Ángel. La Piedad se ve de frente porque es cara o cruz, igual que el sepulcro de Lorenzo y de Juliano de Medici. Pero esta obra se le puede dar la vuelta porque tiene puntos de vista infinitos. Fue un genio de la escultura Bernini. Y respetando a Miguel Ángel, si me ponen, yo no sé a quién elegir de los dos entre Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini. Yo siento una atracción muy especial por la obra de él. Gamal, el ángel parece sonreír maliciosamente. No sé si digo algo indebido con esto. No, tú estás coincidiendo con Stendhal. Stendhal, que hay una enfermedad que lleva su nombre, el síndrome de Stendhal, analizó el hecho de cuando una persona ve una obra y recibe un impacto tan fuerte que lo siente como un trastorno en el cuerpo. Y se cree que él lo sintió con el éxtasis de Santa Teresa. Y usó una expresión similar a la tuya delante de un obispo que se molestó con él. Porque cuando él vio al ángel, el rostro, y vio a Teresa en éxtasis, él dijo, qué divino y qué profano. Y eso molestó al religioso. Lo molestó en gran manera, porque se sintió cautivado él. El síndrome de Stendhal es lo que narra Sabina en una canción para el público. A la sombra de un león, que llega un español del campo a Madrid y se enamoró de las Cibeles. Perdidamente se enamoró de una estatua, se robó un anillo y le pidió matrimonio. Muy, muy, muy interesante conocer más sobre el barroco. Gamal Michelén y Patricia Gutiérrez Fiallo se despiden. Gracias por acompañarnos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Bueno, hablábamos en el segmento anterior sobre cómo nos influirá la integración de Cuba al modelo occidental. Y también quiero que incluyamos en este segmento, Rosario, que tiene que ver también con el tema qué pasará en la Casa Blanca. En este 2015 tendremos una carrera para alcanzar la Casa Blanca, tanto en el debate demócrata como en el republicano, y en este camino se darán interesantes situaciones en escoger estos dos candidatos, y mucha gente se pregunta si se enfrentarán representantes de los clanes más poderosos de los Estados Unidos, y nos referimos, por supuesto, a Hillary Clinton y a Jeb Bush, personas tan ligadas a la política norteamericana desde siempre, y tanto la Hillary como los Bush pues tienen un sitial, vamos a decir que tienen un sitial. ¿Cómo será este debate que pudiera ser también interesante, verdad? Sí, mira, en cuanto al impacto que podría tener República Dominicana la situación en Cuba con respecto a Estados Unidos, mira, hay dos posiciones. Aquí la posición oficial ha sido, será bueno. Un poco la posición del sector turístico hasta cierto punto ha sido, será bueno. Hablan del multidestino turístico, etc. Sí. Yo creo que la República Dominicana debería desde ya comenzar a prepararse. Sí. Tiene la ventaja de que las cosas no van a cambiar en Cuba de la noche a la mañana. Uh-huh.
y que llegará un momento en que el cambio incluso puede ser problemático. O sea, no es que mañana se va a producir un flujo de turistas a Cuba y no van a venir a República Dominicana. Pero la República Dominicana tiene décadas perdidas para haber ejercido realmente un liderazgo en el Caribe. Es cierto que como país más grande y país con relativa estabilidad por mucho tiempo, nosotros tenemos una capacidad instalada hotelera mayor que los países competidores en el Caribe. Sí. Pero Cuba, Cuba es un país con una isla entera mayor que la República Dominicana, con una mano de obra preparada que puede, cuando todo esto pase y cuando se normalicen las cosas, ejercer realmente un papel, digamos, de liderazgo en el Caribe, en lo cual la República Dominicana nunca ha podido hacer, en parte por el problema con Haití. Sí, en parte por el problema con Haití. En buena parte por el problema con Haití. Porque el problema, en parte, sí. Porque el problema con Haití mantiene a la República Dominicana en una situación de dificultad internacional para poder realmente asumir un liderazgo. Porque si tú no tienes resuelto tu problema con tu vecino, tú, ¿a quién tú vas a liderar? Sí, pero tampoco es culpa de la República Dominicana por entero, porque yo creo que no es por el problema internacional, sino por una población que deambula por las calles también, sí, Rosario. Sí, no, sí, lo que pasa es, o sea, que esta población la ha permitido el gobierno dominicano a que venga a trabajar como mano de obra barata. Sí, entonces, sí. Eso le crea a la República Dominicana una situación sumamente complicada. La República Dominicana nunca debió, los gobiernos dominicanos nunca debieron permitir este flujo migratorio de indocumentados. Siempre debieron custodiar bien la frontera y permitir una migración limitada. Claro, que como hacen los otros países. Que fuera necesaria para ciertos sectores de la economía. No este desorden migratorio que hay como aquí. Lo han hecho las otras islas de alrededor. Claro, entonces, pero lo que quiero plantear es que yo pienso que eventualmente al pasar los años, cuando se restablezcan las cosas en Cuba, que va a tomar mucho tiempo, eso tendrá un impacto negativo, porque aquí no hay multidestino turístico. La gente viene al Caribe. La gente viene al Caribe a lo mismo, claro, a la playa, el sol. Y más con la curiosidad que despierta Cuba, y Cuba es bellísimo. Claro, con el arte que hay en Cuba, la música. Música cubana. Entonces aquí lo que hay es un turismo de plantación, que la gente llega, la tienen que encerrar en los resorts, porque la criminalidad, no quieren que vayan a la ciudad, por la criminalidad, por los accidentes de tránsito, por la velocidad no controlada, por el desorden, por toda la basura, los hoyos. El desorden se paga. El desorden se paga. Entonces tú no puedes tener un turismo siempre atrapado en un resort, en una plantación turística, cuando tienes la posibilidad de irse a un país donde puedes salir de ahí, porque hay mayor seguridad. ¿Qué es lo que te gusta cuando te vas de viaje? A mí lo que me gusta es la libertad de conocer. Y conocer la vida de la gente. Exacto. Eso es lo que me gusta, porque centros comerciales y playas hay en todas partes. Entonces este país debería dedicarse a organizar su casa, a organizar el tránsito, a organizar la basura, a asfaltar las calles, a controlar la frontera, realmente a buscar un modelo de desarrollo económico donde este país realmente haya un desarrollo y un bienestar para la mayoría de la población, porque eso tiene un efecto positivo en el turismo. Claro, claro. Entonces, que es nuestro renglón más fuerte. Claro. Entonces, yo pienso que hay que ponerle atención por Cuba, pero también sin Cuba. Claro, por nosotros mismos. A este país, porque más turistas podrían venir a este país. Y más pudiéramos producir de cualquier cosa. Si aquí hubiera una zona colonial totalmente rehabilitada, remodelada, si la gente no tuviera el miedo de la criminalidad, si se pudiera transitar y un turista... Está subiendo a niveles extraordinarios. Si un turista puede manejar aquí y la probabilidad de accidentes sería bajísimo. Claro. Este país encabeza el mundo en muerte por accidentes de tránsito. Eso es una barbaridad. Este país más que duplica el número de muertos por accidentes de tránsito en este continente. O sea, eso y es algo que lo estamos viendo desde hace unos 10 años. Y eso se puede controlar. Eso y no, fácil, Rosario. Eso es fácil. Y eso fácil. No cuesta mucho dinero controlarlo. El transporte público es un desastre. Eso es un seguro de vida y un seguro de salud para la mayoría de la población de este país. Eso reduce el costo en gastos de salud. Eso debería reducir el costo de los seguros de automóviles. ¿Tú sabes una cosa? Que yo que soy una abanderada de la libertad, que yo creo que es la virtud más grande que puede tener un ser humano, a veces me pregunto si este país puede y debe vivir en democracia.
Y de una vez tumbo el cassette, porque eso es terrible. Eso, sí, eso país, es innegociable. Este país puede vivir en democracia, porque lo que hay aquí no es democracia. Aquí hay mucho libertinaje. Si tú te pero paras es que no sabemos en una carretera, Rosario. Si tú te paras en una carretera y tú ves cómo maneja la gente, sí, y cómo van los motoristas, y se montan cuatro en un motor, y todo se justifica. Pero no, tú no te fijas si que mucha gente dice que aquí se necesita un Trujillo. Es porque no tienen ni idea, por no decir una palabra fea, de lo que significa, sí, pero aquí no, eso. Aquí no se necesita un Trujillo. Pero claro que no se necesita. Aquí se necesita una democracia con orden. Pero claro que no se necesita. Una democracia con legalidad. Ese sería, eso es que decir eso es algo tan terrible que yo me espeluzno. Vámonos a la pausa, volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Bueno, Rosario, y respecto a lo que dijimos antes, ¿tú crees que tendremos en la palestra estos dos candidatos de los dos clanes más fuertes de los Estados Unidos para las elecciones de cada uno de los partidos? ¿Tú crees que llegará Hillary Clinton y Jeb Bush? Bueno, al día de hoy, realmente la única candidatura importante que muestra el Partido Demócrata es la de Hillary Clinton. Sí. Entonces, tendría que suceder algo extraño y que ella decida no ir para que entonces se cambien todas las fichas y surjan, pues ahí surgirían varios precandidatos. Pero yo pienso que todos los aspirantes están esperando que Hillary decida porque saben que le va a ser muy difícil competir con Hillary. Sí, señor. Por eso el vicepresidente Joe Biden dijo que él iba a decidir en el verano. Uh-huh. O sea, que lo que está diciendo es yo voy a esperar que Hillary decida. Y yo creo que así están todos. Sí. Y si Hillary decide, quizás surjan una o dos personas que le hagan una cierta competencia, pero yo pienso que va a ser muy difícil derrotarla. La única figura sería Elizabeth Warren, que es la senadora por el estado de Massachusetts, que es la candidata de los sectores más liberales del Partido Demócrata, pero ella ha dicho que no va. Entonces ella... Y tampoco conviene una persona muy liberal. Además sería una competencia, yo no creo que ella le va a hacer la competencia a Hillary. Uh-huh. Hillary probablemente la ventaja, pero aún Elizabeth Warren sería la persona, digamos, que más posibilidad tendría de captar el interés de sectores muy importantes del Partido Demócrata que se movilizan en primarias. Ella ha dicho
repetidas veces que no va a buscar la nominación. Así que si ella no la busca, no hay ninguna otra figura que, o sea, prendería tan fácilmente. Claro, Hillary tiene el problema del cansancio. O sea, del cansancio de un hombre, del cansancio de una familia. Y eso es algo a considerar. A ella le conviene que sea Jeb Bush. Sí. Porque sí. Entonces se neutraliza. Claro, sería lo mismo. Serían claro. No le podrán decir estamos cansados de los Clinton, eso es verdad. Porque habría que decir estamos cansados de los Bush. Sí. Entonces, a Hillary le convendría mucho que fuera Jeb Bush, porque ella, uno de los puntos más problemáticos de su candidatura es quedaría cierto. Neutralizado. Claro que sí. Por otro lado, al Partido Republicano, paradójicamente, aunque a Hillary le conviene que sea Jeb Bush por ese motivo, al Partido Republicano le conviene que sea Jeb Bush porque el Partido Republicano no gana elecciones presidenciales si no capta un segmento importante del voto latino. Sí, señor. Porque hay varios estados, no es a nivel nacional, pero hay varios estados, sobre todo en el suroeste de Estados Unidos, donde el voto latino sí cuenta mucho. Entonces, en las elecciones presidenciales hay que ganar estado por estado para el colegio lo llamado colegio electoral. Entonces, el Partido Republicano ha alienado mucho a los latinos. Pero la familia Bush es la que mejor posicionada está para capturar un segmento del voto latino. Y si el Partido Republicano no capta alrededor del 40, mínimo un 40% del voto latino, sería muy difícil. O sea que son entonces dos muy buenos candidatos para cada uno de los partidos. Ah, sí, ellos son buenos candidatos para los partidos, pero cada uno tiene la deficiencia de venir de una familia que ya cansa. Claro. En un país. Pero es como tú has analizado muy sabiamente, que como los dos tienen a igual características, no es ventaja. Exactamente. Sí. Entonces ahí se neutraliza un punto que para Hillary Clinton es pesado. O sea, el hecho del peso de los Clinton, ya sálganse del escenario. El hecho de ser mujer le da puntos. Entonces, yo creo que Hillary puede ganar. Si se iguala el que vienen de dos familias políticas ya que han estado en la presidencia, si eso se iguala, Hillary tiene la ventaja de ser mujer. Sí. Ahí sí se le. Que la mujer va a votar por una mujer. Ella, bueno, lo que pasaría en el electorado es que dirían, bueno, como ellos son, los dos vienen de dos familias ya de la aristocracia política de este país, entonces vamos a darle un chance a una mujer que nunca ha gobernado. Claro, claro. Entonces, ella tendría ese efecto positivo, digamos, de la candidatura. O sea, yo pienso que para Hillary Clinton lo mejor es que sea Jeb Bush el candidato. Pienso que sí, por lo que has explicado. Y para el Partido Republicano, también. Lo mejor es que sea Jeb Bush, porque es el que más potencial tiene de captar voto latino, porque fue gobernador de la Florida, porque podría llevar un vicepresidente. Y qué simpático, Jeff Bush. Su familia habla español, él habla español, él podría realmente personalmente acercarse a las comunidades latinas. Es una persona accesible. El hijo habla español, la esposa habla español. Sí. Entonces, ellos serían como la familia que podría un poco romper el hielo y podrían quizás escoger un candidato vicepresidencial. Aunque sería muy difícil que escogieran a Marco Rubio porque vienen del mismo estado, básicamente. Es verdad, no les conviene. O sea, no les conviene geográficamente. En la geografía electoral, que es lo más importante. Aunque le convendría porque es latino, digamos. Pero también está el factor de que los latinos no ven a los cubanos republicanos como parte de ellos. Entonces está ese problema también ahí. Sí. Así que yo pienso que es muy probable que los candidatos sean esos dos. Y si son ellos dos, pues se van a neutralizar. Yo veo más probabilidad de sorpresas en el Partido Republicano. Es decir, que no necesariamente sea Jeb Bush. O sea, veo más posibilidad de sorpresa de ese lado. Aunque, si Jeb Bush se lanza, creo que tendría mucha posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque el llamado establishment, o sea, como los grupos de poder importantes dentro del Partido Republicano, verían en él la posibilidad de un candidato más moderado dentro de los republicanos que podría ganar el apoyo de segmentos llamados independientes, sobre todo de hombres. O sea, Jeb Bush tendría la capacidad de aglutinar el voto masculino blanco, que es el fuerte electoral del Partido Republicano. Claro, definitivamente. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar un poco de política doméstica. ¿Qué va a pasar con el Partido Revolucionario Dominicano y el PRM?
¿Qué va a pasar con Danilo Medina y Leonel Fernández? ¿Qué va a pasar con los partidos emergentes? ¿Qué papel juegan en este momento que ellos dicen que es decisivo para las elecciones del próximo año? Volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti. Comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Bueno, ubicándonos ya en nuestra isla, en la República Dominicana, yo quiero preguntarte en este último segmento, Rosario, ¿tú crees que habrá reelección o no habrá reelección? Y oyéndome a mí misma, me parece que estamos hace 10 años atrás, quizás una de las primeras veces que tú viniste a este programa Entre Puntos, que hablábamos de lo mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿nos pasaremos la vida en esto? Así, todos los cambios constitucionales aquí se han hecho
con el objetivo de cambiar el sistema de reelección. Y siempre para hemos dicho cosa, que será el último. Para otro. Siempre dice, cada quien que la cambia dice que es el último y luego hay que acomodarlo al interés del otro. Y Peña Gómez fue el único que dijo que no lo haría y claro, nunca fue presidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esa es el caudillismo, el eterno retorno del caudillismo y por tanto de la reelección. Mira, yo pienso que, y no voy a hablar ahora de mi posición con respecto al tema, porque yo pienso que a mí no me gusta el sistema actual, de un periodo sí, un periodo no. Yo prefiero el pasado, el de dos periodos y ya. Uh-huh. Y se creo fueron. Creo que sí. Sí. Ese llamado sistema uh-huh. norteamericano. Sí. Ese, yo prefiero ese uh-huh. a lo que hay ahora. Porque lo que hay ahora mantiene el caudillismo dilatado. Claro, es verdad. Lo saca cuatro años, pero mantiene ahí. Y ahí lo vemos. Sí, es muy posible que aquí los candidatos sean Leonel los Fernández mismos. E Hipólito Mejía. Uh-huh. Eso sería una barbaridad. Tres personas que han ido tres veces a elecciones. Uno que ha gobernado 12 años, otro que gobernó 4, le fue tan mal que intentó dos veces más y no ha podido volver. Entonces, eso es lamentable, cuando hay tantas personas que tienen potencial de ser presidente. Mira el caso de Danilo Medina. ¿Quién se imaginaba que Danilo Medina iba a gobernar, por lo menos hasta hoy, es verdad. Un nivel de aprobación tan alto? Esa es la ventaja de la democracia. Uh-huh. Hay presidentes que te salen malos y la gente lo tiene que sacar uh-huh. cuatro años después. Sí. Hay presidentes que te salen buenos uh-huh. y esa es la vida. Entonces, esa es la diferencia entre la dictadura y las oligarquías y la democracia. Claro. Hay que correr el riesgo. Claro. Ahora bien, yo pienso que sí, que los presidentes deben tener una posibilidad de repostulación. Por eso a mí me gustaba el sistema anterior mejor, aunque no estuve de acuerdo en cómo Hipólito hizo el cambio. Pero Leonel Fernández lo cambia en la Constitución del 2010 para él rehabilitarse políticamente y de paso rehabilitó a Hipólito Mejía y de paso están los dos otra vez en la misma situación aspirando nuevamente. Entonces yo pienso que eso es lamentable. El panorama ahora mismo todavía es incierto, pero no se sabe lo que va a pasar. Ahora, si Leonel Fernández sigue el camino que hasta ahora ha seguido, es decir, enviando la señal de que él va, no hay posibilidad de modificar la Constitución. No. Porque él no va a querer modificarla. No. Y no hay posibilidad de modificarla si Leonel Fernández no quiere. Claro. Entonces, no veo como mucha posibilidad por ahí. Él piensa que él puede ganar y sobre todo si su opositor va a ser Hipólito Mejía, que tiene un nivel de rechazo más alto que el de Leonel Fernández, aunque ambos tienen una tasa de rechazo alta. Entonces, yo pienso que la posibilidad de una reelección solo existe si Leonel Fernández desiste de ser candidato y si el comité político entero le dice la única opción es Danilo Medina. ¿Y tú no crees que eso pueda traer una división del PLD? No, yo no creo. O sea, yo pienso que no va a haber división. Porque no, a veces no yo pienso que quizás una salida inteligente sea una persona intermedia, que sea de Danilo y que sea de Leonel. Bueno, pero tendrían ellos que ponerse de acuerdo. Yo la verdad es que no veo ninguna razón ni ninguna persona que podría motivar ese tipo de acuerdo. ¿Me podrían sorprender? Yo no veo. ¿Quién podría ser una persona de confianza de ambos para que ambos digan, vamos a apoyar a este y que esa persona... ¿Eso fuera lo más democrático? Bueno, lo más democrático sería que todos los que aspiran y nunca han sido presidente pudieran competir en igualdad de condiciones. Claro. Eso sería lo ideal. Claro. Pero bueno, la política es más compleja que eso. Entonces, yo no creo que Danilo Medina va a apoyar a alguien en contra de Leonel Fernández, si Leonel Fernández decide ser candidato. O sea, yo pienso que si Leonel Fernández decide ser candidato, tiene todas las de llevarse la candidatura del PLD. Ahora bien, por el otro lado, si Leonel decide ser candidato, si no lo fuera, por el otro lado teníamos un PRM nuevo, un PRM que decía tener posibilidades, un PRD sumamente desgastado, un Miguel Vargas desgastado y con las mismas características que Hipólito Mejía. Sin embargo, Hipólito Mejía aglutina a un segmento del PRD mucho mayor que el de Miguel Vargas y con Luis Abinader, que sangre nueva, fresca, parecía que lo iba a apoyar. ¿Qué va a pasar de este lado? Porque ahora vemos que también Hipólito y Luis Abinader están encontrados. Entonces, siempre el PRD va a estar encontrado. O sea, el Hipólito Mejía ya ha dicho que él va. O sea, ya está claro que él está tirado a la calle en campaña. Entonces, Luis Abinader no tiene posibilidad de derrotar a Hipólito Mejía. Primero, que no tienen una organización formada. Segundo, que no tienen un padrón establecido. Tercero, que cómo se va a escoger el candidato en unas condiciones de un partido que realmente no existe. Entonces, la única
situación viable ahí era que Hipólito Mejía utilizara su carisma, sus apoyos, sus lealtades políticas para llevar ocupar a un candidato nuevo, claro, que no quizás tenga... Quizás el que fuera de vice. Que no tuvi... No, Hipólito Mejía no puede aparecer. Y si aparece, tiene que aparecer como candidato presidencial. Entonces, él tendría que apoyar una candidatura nueva que no tenga una alta tasa de rechazo, que con el apoyo de Hipólito Mejía se pueda posicionar dentro de los grupos de poder. Y se le está haciendo tarde para eso. Se le está haciendo tarde, porque esa es una organización inexistente. Entonces, lo único que ellos podían aspirar es a convertirse en un polo electoral, porque ahí no hay sustancia organizativa. Ellos podían constituirse en un polo electoral opositor al candidato del PLD. Pero ¿cómo van? No van a llegar. Porque ellos no se pueden, ellos no se pueden dar el lujo de enfrentamientos, de primarias, de divisiones, porque ahí no hay una estructura organizativa. Entonces, lo único que podía suceder ahí era un acuerdo entre los principales líderes para pensar electoralmente a quién conviene llevar. Ellos no han podido hacer eso hasta el día de hoy. Como no lo han podido hacer, la situación se le va a complicar mucho, se van a desgastar, se va a acercar las elecciones. ¿Cómo está pasando? Con ellos desgastados. Si eso sucede, entonces el PLD se va solo. Gana. Aún vaya con un candidato que no es de altísima aprobación. Rosario, nos queda menos de un minuto y los partidos emergentes no tienen ninguna posibilidad de alianza, por decir algo, con algún candidato que pueda llegar a la presidencia. No, los partidos pequeños, que algunos ya son muy viejos, ni siquiera son emergentes, los partidos pequeños reproducen el mismo problema en peor escala. Una persona es dueño de esos partidos. Entonces, se creen que tienen que ser candidatos para siempre. No se pueden poner de acuerdo, porque aquí podría surgir una alianza, por ejemplo, de partidos pequeños donde escojan una persona. Claro, y tampoco se van a poner de acuerdo. Pero ellos no se ponen de acuerdo. No, como ha pasado. Todos quieren ir pasado, de candidato presidencial y sacar 0.8, 1.2, pierden el registro legal, tienen que volver a buscar firmas y no sé cuántas cosas. O sea, ellos prefieren sacar muy poquito en vez de aglutinarse. Uh-huh. Todos no pueden ser candidatos. Entonces, volvemos a lo mismo, se nos hace difícil mantener el régimen democrático. Los partidos aquí tienen que buscar mecanismos para realmente ejercer una democracia y que no sea nadie dueño de ellos. Aquí hay un caudillismo muy fuerte y estos políticos se creen mesías, se creen dueños de organizaciones y no buscan mecanismos para renovar. Lamentablemente se cambió el sistema de reelección. Lo hizo Leonel Fernández en la Constitución del 2010. Él es responsable de que ahora este país esté otra vez atrapado en candidaturas que ya deberían haber pasado a la historia, personas que deben dedicarse a hacerle una contribución a la sociedad desde una desde Funglode o desde la agricultura o desde entonces, la no sé ¿tú crees entonces, Rosario, que el pueblo dominicano pudiera todavía pensar que los gobernantes son como los antiguos faraones de Egipto, que son omnipotentes? No me lo conteste, te lo dejo de tarea. Nos vamos porque ya nos están haciendo muchas señas los muchachos. Gracias, Rosario. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí cuando vienes. Te vamos a poner un sensor para darnos cuenta desde que llegas, para traerte entre puntos y hacer algunos debates también con otros colegas que les interesa mucho y les gusta compartir contigo. A ustedes, gracias, amigos televidentes, por participar siempre en nuestro programa desde ahí, desde su televisora, y aprender de nuestros invitados, de sus experiencias y sus análisis como cada semana. Recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 o 3 de CTV. Hasta la próxima semana. We'll be right back.